La 10. Camuflaje, ya. Eddie, papá, ¿viste que ahora viene Dobet? Sí, ahí viene, me dijo. Ah, bueno, ¿Quién es Robert? El de tu un culo amigo nuestro. y Choto. ¡Bum! Che. Patea su propio auto. Che, está muy Claro. facha el auto que me hizo, ¿no? Muy Sí, me facha. encanta, compañero, me Me encanta. gusta, Aparte, man. mira ahí cómo Encima pongo el bracito. es el auto que más vale porque lo conseguí pues con esfuerzo y dedicación, ¿entendés? Este es el chino, ¿no? O sea, no me lo dio Gobernación. Es Bucan, el Bucaner este, ¿o no? No, 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 este este es es el el chino. chino. El ¿Qué hace chino, ah. Argüello? No No es sé, Argüello. Argüello, caballero. Oh, y yo que te la ¡Me quería poner comí hasta tu el cuello. cuello! ¡Pluma! Mira, mira qué facha queda acá con el bracito ahí de Sí, costadito. Si por yo eso me acá lo me levanto compré. toda la minaza. Igual tienen que arreglar lo del tuning porque, tipo, no sé, le quería poner un muñequito ahí que mueve la cabeza, un raperito, y estaba 58 lucas, le quería poner ahí una cosa atrás y estaba 28. Sí, me dijeron, me El dijeron, me volante, dijeron. solamente el volante más facha que ese, estaba como 30, tipo. Sí, yo me compré una chata, la quiero tunear, compa, pero está re caro. Che, ¿ustedes de qué color me ven? Blanquito. Blanco. ¿Y tengo Pero tatuajes? yo sé que sos No. negro, compa. No, Tampoco tenés la ta. calavera. Blanquito. Bueno, llévame. ¿Cómo? Llévame, ¿Te llevo llévame. ahí? Sí, voy ahí. Voy ahí a. Espero que no te moleste con la Papá, mano. tu cosa está tocando mi cabeza. Mejor, nene. Te llevo, te llevo, te Eso llevo. es de herencia. A mí me lo hacía mi abuelo y al abuelo de mi abuelo se lo hacía su abuelo. ¡Cuidado! Uy, no me la Mira, conté. quedó en cuatro para. Cárgame, cárgame. O si no, gato Me espinaca, como encanta el Popeye. sexo en toda la pose. Quedamos Gata nazi, compañero. conforme. Ah, mirá, Oh, ya. sí. Apretá la X. Va, bueno, ya debes saber Sí, más que sí, yo. sí. Pero, sí, mira. Y ¡Opa! vos sabías que se mueve, ¿no? ¿Cómo? ¿Solo? Ah, no, lo estás moviendo vos. Ah, pero como estás sin mano, viste, pensé que solo. Sí, compa, solo, Lo está mirá, haciendo con la háblale, esperada, lo está haciendo con la esperada. háblale. Autosaltar. ¡Uepa! Che, pero no levanta la de atrás. City, ¿Cómo pon el levanta la de atrás? auto apagado. La de atrás no me salía a levantarla. Rebota, rebota, rebota. Ese Buri. Rebota, ¿Viste? rebota. Con el Yo musculito 5, compa. tengo otra. Mirá, mirá. Pará, frenate A acá. ver, Tengo una canción freno acá. parecida. A ver. Esta es. ¿Qué Bebota, sé qué? bebota, bebota. No, Tranquila, no, es no. amigo, No, bebota. no, no, no. Bebota, bebota, bebota. No A mí ya me dispare, amigo, conoce. No, no me bebota. puede desconectar. Listo, era para presentárselo nomás, tranquilo. Ah, bueno. Me La canción asusté. de Bebota. Más vale. La ¿Dónde, verdadera apodo? baby. Ratatata. Olvidate. Vamos a ¿Quién cagar a se tiro a la mete con policía, ¿qué Bebota? onda? Más vale, vamos a acabar de tirar a la policía. Pinto ¡Upa! esa, Una gana de que compa. pegarle al pelado colorado ese. Yo ando Tirarle re al pelado armado, colorado. compa, you know. Solo quiero comprarme una pistola, pero no sé con quién andar. Ya tengo dinero. Yo te puedo hacer la movida, pendejo. Vení, vamos a arreglar el Yo tengo un auto que está contacto rocho. que tiene un Sí, pero. contacto que tiene un primo donde puede contactar a otro contacto que quizás se contacta con el contacto de un contacto mío. Ah, bien. ¡Ay! ¡Upa! ¡Qué lindo colorcete! Me encanta este auto, ¿eh? Y a mí me encanta el sexo y todas las poses. Nunca está conforme. Es que me pones mal a mí. Baby girl, es que contigo muchas cosas quiero Ya me pones esa tapa, pa'. Mecánica, Hasta arreglás el más auto, no poder. jefe. Arreglás el auto. Che, loco, te estoy llevando a UPA. Soy tu padre y vos sos un niño. ¿Está mal? Sí, pero si no, si voy a UPA necesito la mema. No, las memas te las doy después. ¿Cómo que la mema? La de tu culo y mi Sí. sistema. ¡Bum! ¿Qué Tranquilo, pasó, ya Arte? el boom viene con forma de sonido, ya no es más con golpe, ¿eh? Dale. Estoy yendo a golpeadores anónimos, así que. No, ya me. Estoy yendo a golpeadores Me anónimos, diste mis así que sentimientos. estoy tratando de no usar la violencia, ¿viste? Todo mal. ¿Qué Nosotros tal, somos pacíficos hasta que nos molestan. Hasta que se demuestre lo contrario en una corte, ¿o no, niño? Exacto. Con la Eddie? ¿Este que doctora es tu Polo. hijo o qué? Caso Ese sí. cerrado.
mi nene. La adopté. El nene está bien. ¿Sabes por qué quiere ser abogado? Porque quiere sentarse en el pelado y va a decir. ¡Bumba! Che, ¿vos sos de la familia Fisio? ¿El que se metió por el oficio? No, el que llegó a donde está con sacrificio, caballero. Gracias, me la dejaste flama la motora. ¿Qué onda, compa? ¿Vos todo bien? Mentira. Somos todos amigos. Espera, vele perla. Che, mecánico, ¿de onda? ¿Pero qué onda? ¿Te comiste una poronga? Yo le pago la facturita acá al señor gallego. ¿Cómo que gallego? Me cago en Dios. No. Le pago al gallego. Me cago en todo lo que se menea, chaval. Ahí quedó. Mira, niña, te pego una hostia y te manda a volar. Tenés miedo. Te pego una hostia, tío, que de. Mike. Le pego una hostia a mi niño y yo le pego una hostia a ti que te dejo flipando por el suelo, tío. Te parto la boca de un solo. No tengo nada en efectivo, ¿eh? De un solo puñón. Te doy una piña que te reviento, tío. ¿Al final vas a trabajar la taquería o no? ¿Yo? Sí. Y no me llamó tu guacha. No sé qué onda, capaz que no me quiere. Guacha está dormida, creo. Y no me guacha. Bueno, avísame que yo estoy ready. La que me tengo acá en la chota. Uy, no, disculpad, bro. No rimó. Me lo merezco. Hice una mala rima, me lo merezco. Pero compa, siempre está cobrando. La que se baja la bombacha. ¡Bum! No, al nene no. No, pará, nene, me vas a dormir. ¡Bum! No, mentira, era joda. Una más y me dormís, No me duermas, por favor. Pacífico. No tengo nada de sueño. No. A mí no me toques los huevos. Pará, me mueve. No. Ay, no, no puedo joder. Lo tenemos que llevar al hospital ahora. Sí, yo también tengo que ir igual, pará. La cucha de la duda. ¡Ey, ey, la boca! Cuidado. Mi hijo, yo lo creí, yo puedo destruirlo, ¿me oyó? Bueno, tranquilo, pará. Tampoco hay el abuso acá, estamos en un taller. Dale, perdón, loco, me voy. Después en el barrio bajo ahí sí que se cagan la trompada si quieren. ¿Cuál es el barrio bajo? Allá en lo bajo. El que tengo sin trabajo. No, tirate la puerta, pendejo. Arrancá. Agarralo upa. No hagas la del padre que te. Ni te atrevas. No, a mí no, Gobir. Quedé re en cuatro. Pobre de vos, como te bajes, eh. Ahí está. Agarralo al niño. Tomá, mecánico, te cayó. Tocá acá qué. Si no, qué. Dejame agarrar el pendejo, correte del medio. Y vos guardá el bate. ¡No! ¡Me la re hizo meca! No, muy astuto de su parte, rey. Estuviste muy bien, Yo haría lo mismo. ¡Ay! ¡Hijo de puta! Muy buena, mecánico. Muy buena. Diría. Tiralo, que le damos un par de patadas en el piso. No, mataron al meca, amigo, ¿qué onda? Se rearmó, amigo. Estamos todos locos acá, che. Cuánto fiambre y yo sin pan. Pero ahora es como llevo a los dos. Ay, la concha de la dos. Ay, ayúdame. Pegale un batazo al niño. Porque no me gustan los números impares. No. ¿Qué es eso? No, está hablando muerto, no sé. Ay. Ay, me lo voy a negro. Arrebatado dando vuelta en la jipeta. Venga, señor gallego, vamos. Que no me digas gallego, que como mucho me digas sevillano, no me cago en la virgen puta. Colombiano, te voy a decir, mexicano. Niño, te voy a pegar un patón que te voy a mandar a volar al final, un pato gigante. Porque el niño me diga, ¿te has pensado, hijo de puta? Mira cómo maneja y me lleva upa, El niño está recurtido, le va. Ustedes. Que te mete una hostia que te reviento, tío.
Que te meto un tortazo, tío, y te pongo afuera, papá. Me estás tilteando de una cosa tan grande, niño, que me voy a pegar una hostia. Disculpe, señor, no lo puedo evitar, chaval. Eres muy pesado, ¿eh? Tranquilo, yo perdón. En la que me despierte le meto una hostia que lo reviento. No. Nadie, vale. Dejemos de pegar hostias y ahora abracemos no todos. Joder, como grita la perra. Sí, viste, le enseñé yo a gritar así. Joder, parece su madre en la cama, tío. ¿Viste? ¿Viste la gorda Judith como entrega? Me encanta. Pero conocemos al niño, es capaz de llevarlo al otro, si es más grande que él. Sí, pero tiene fuerza, vos sabés, hijo de tigre. No hay ningún gil. Pues. Hola, pobre. Mando informo que. ¿Qué pasa, no? En el box 2 con el oficial. Y no pasa nada, tu novio es un bobo. Y no pasa nada, brr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 
Se la dejo pasar a esto. Te doy una hostia que te reviento, tío. Que le has pasado al niño. Chaval. Chuchaves. Me cago en tus muertos. Hostia. Se sentó en la salchineta. Que te mete una hostia que te dejo tieso, chaval. Que te dejo una. Te reviento, que te hostia, tío. Hostia, vamos, vamos. Hostia puta. Vamos, 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 vamos. Me cago en tus muertos, Willy. Que ganas de ventar todos mis muertos, chaval. Por mi madre. Me cago en tus muertos, Willy. ¿Cómo hace para que te ande el cerebro para hablar en modo niño y en modo gallo a la vez? A mí apenas me anda el cerebro para hablar porque en español. Tengo un cerebro de subnormal. Che, mi auto me lo reluquearon, ¿no? Me la conté. No me la conté que me reluquearon el auto, rey. Bueno, vamos al garage. Mami, yo te he visto. ¿Qué hace, Charlotte? No, el salchipapa McLean está acá. Hola, hola. ¿Qué hace salchipapa McLean? Ahí, ahí se escucha. El gallego nos robó el auto. Sí, alto hijo de puta. Qué gallego, hijo de puta, loco, me cago en sus muertos, cuando tío. Lo vea, le meto un tiro. Charlot, no sabes. Ya tengo el chino, ¿eh? Tengo el chino, ¿lo querés ver? Sí, ¿dónde está? El chino tuerto acá entre las piernas, mirá. ¡Bum! ¡Caíste! Con todo respeto, señorita. Truleado, puto. Con todo respeto, señorita. Con todo respeto, con todo respeto, señorita, ¿eh? Dejalo. Disculpe, disculpe, disculpa, disculpa a mi nene, que lo crié yo, mil disculpas. ¿Es tu hijo? No, el salchipapa McLean, somos todos amigos, sí, hasta que toca el nene. Soy su hijo. Y me pongo a llorar en tu cara, ¿me escuchaste? Ok, pero por favor, más respeto con la señorita, ¿eh? Obvio, obvio, pero, si la señorita Charlotte es una de las principales donadoras del auto, del proyecto, exacto. Para debutar con la señora que me gusta. Che, señorita, claro, venga, le quiero decir algo en privado. Ey, salchipapa, ven un momento, parce. Sí. ¿No me vendés un par de botiquines? A ver, un par de botiquines. Déjame preguntar, porque creo que con esto del todo el tema de la ciudad, no sé si se está dejando, o sea, se está vendiendo. Tengo que preguntar, a ver. Ok, dale. Pues voy a entrar en servicio. Dale, 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 santurrona. Muy bien, mis agumas. Muy bien, mis agurronas. Papá, entonces dime. ¿Qué pasó, parcero? ¿Cuál es el problema? No, está bueno. 301, 6633. ¿Quién te regaló un bate, gato? Espérate. La señora que me gusta a mí. Kesha se llama. ¿Kesha? Sí, pero tiene matito. Pero soy su amante. No me la conté. No me la conté, nene, que... Uy, no me la conté. ¿Qué pasó? 301... No te la puedo creer. ¿Qué pasó? No, me olvidé. Me acordé de algo, viste. Vos tranquilo, me acordé de algo nomás. Es más, le puse, mirá. ¿Dónde está? No, me la conté que el nene se está comiendo al jefe de la banda de los bares. Anda, sí. El nene me salió ganador, se está comiendo a la negra, a la germu del jefe de los balas. Decime que no te mandó nude. Tengo un regalo para vos, ¿dónde nos vemos, mi pone? No. ¿Tomaste la choco ya? Hay una carita sucudenta. No. Quiere que tome la leche, me parece, ¿eh? Te está invitando a merendar. Es más, al principio... ¡Me muero muerto! Pero después... Fue activando el chapin, va, viene, santiagueño, viene... Se te muere el viejo. ¡Me muero muerto! ¡No, hostia, tío, que me agarraste mi jodido coche, tío! ¡Hostia, tío, por favor, me cago en tu muerto! ¿Dónde está el coche? ¿Qué onda, gallego? ¿Dónde dejaste mi coche, brother? No. Pero, ¿dónde dejaste mi coche? No lo sé, yo me fui andando. No estaba, se lo llevó un negro. No me la conté. Iba de verde, creo. No, listo, ya está. Vamos al barrio de los familias a matar uno por uno. Del negro ese. Hijo de su puta madre. Vamos a matar. Yo, ¿sabes cómo es mi apellido? Primero disparo, después pregunto. McLean. Vamos. Así que vamos a matar a todos los verdes, ¿eh?
Buena, no, repudría. Bueno, no anda por ahí. Atenta. Y por la duda, hasta ver quién tiene el auto. No vemos, me voy a una salchineta. Mentira, era un chino. Che, loco, quiero ver el chino, ¿dónde está? ¿Qué chino? Agachate y chupame el chino. Y me lo robó, me lo acaban de robar. Vamos, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. No, no hay GPS ahora, ¿no? No. No, ¿cómo nos subimos todo ahí? De ruta. De ruta atlántica, bro. Viaje de egresado. Parece una ballena esto, blanco y negro. Más respeto con la salchineta, por favor, ¿eh? No sabés toda la batalla que se bancó ayer la salchineta, rey. Ay, verga. ¿Sí? ¿Y dónde está? ¿Dónde puede estar el Violeta? Y no sé, amigo. Tiene que estar por ahí. Para mí que está por el taller. Vamos a ir al taller. Ah, no sé, puede ser que lo haya agarrado el mecánico, hijo de puta. Ah, sí, seguro, ese mecánico es un chupapija. Los Santos Custom, ¿eh? Acordate que te pincho la goma. La salchineta, ya no puede manejar. El Iron Man de la salchicha, rey. Por acá igual. En la próxima a la izquierda. No, mira, está re loco. Cuidado, vas a pisar a la gente. No, ¿qué gente? No hay nadie, es de noche. ¿Cómo que no hay nadie? No me la conté que toca te rechar, pato. ¿Me pueden aconsejar sobre una chica? ¿Qué me viste, la verga, que te aconseje de una chica? Contame, contame, nene, que yo te voy a aconsejar. Mirá, lo que pueda, viste, mi opinión más sincera. Al live con el Lamborghini de una amiga, que creo que gusta de mi persona de Boy Cabida igual, Soy un tigre. Y subí una foto de un Lamborghini a misa. ¿Ustedes dicen que con eso la voy a conquistar con un Lamborghini? Y yo dije que podía hacerme debutar en un Lamborghini. Yo creo que sí, Yo creo que mientras más billete le muestre, más probabilidad de romperle la cola. Joder, eso. Es más capaz que está Sofía acá. Lo que importa no es la plata, lo que importa es la verga. No, no, la verga. Ay, no, la plata, porque yo tengo la pija chica, pero tengo plata y cojo igual. Buah. ¿Y está acá o no está? Esperen que me la van a arreglar. No, no hay nada acá, esperá, no está el autito. La salchineta, por favor. Che, ¿nadie vio al chino? Vos. ¿Qué no chino? Lo vi. No. El que tengo acá en el pepino. Ahora sí que te duermes. No, pará. Ey, no. No, ahí está, listo, todo tranquilo, somos todos amigos, listo, no, tranquilo, tranquilo, ey, solo fue para defenderme, yo no voy a disparar si ustedes no hacen nada, ¿todo bien? Sí. Perfecto, mil disculpa. ¿Viste cómo estoy cambiando, nene? Hace 2 días hubiese matado a los dos. Es verdad, estás progresando. Tiroteos anónimos estás yendo, ¿no? Estoy yendo a disparos, disparadores anónimos, nene. Eso. Te llevo un warap. Ah, la mierda. No, que si me arregla la salchineta a alguien. ¿Te crees que te arregle la salchicha? Dale, que viene la gorra. No me falta el respeto, ¿eh? Anda, sí, esto no anda, no va ni para atrás. Se tienen que bajar, bola. Che, Violetín. ¿Qué? ¿Qué onda tu compa que es así de mala onda y atrevido, viejo? ¿Cuál? Y no sé, el que está con tu mismo corte. ¿Por qué? ¿Qué te dice? ¿Qué decime que ¿Qué lo duermo. ¿Qué te pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa, muchacho? ¿Todo bien? Estoy blanco, acá gente, andamos, no sé, sol. Por un bug, boludo. La baja. Puta. Voy a ver si puedo ir a una tienda a desblanquearme. ¿Qué mala la última lerda? Voy yo. Dale. La salchineta. Pero quedó un vídeo sano este, ¿eh? Ya no puede caminar, porque le falta la patita de atrás. Yo no sé lo que me pasa cuando estoy. Che, ¿por qué no puedo limpiar la camioneta yo? Yo tengo un trapito y no me deja limpiarla. Tenés que entrar y salir.
No, no, porque era del lado de adelante, de acá, mirá. Te pará acá al lado de la puerta y le mandá a Trapito, por acá más o menos. Ah. Le tenés que poner usar. Ok, ok. Bajete ahora, facturita, más tarde. Factorita, corre, corre. Sueltan no. 3, muchas gracias por la suscripción. Te rizo la camioneta, compa. La salchineta, vale. Querrás decir. Ahí tiene, jefe. No, what? Esperen que me tienen que traer un encargo, ¿eh? ¿Encargo de qué? ¿Qué encargaste, compa? ¿En cuál andas vos? Rata de tu vida. De tu culo y mi descargo. Che, muchacho. Diga. ¿Entonces te quedas acá vos, salchipapa McLean? ¿No querías ver al chino? ¿Eh? ¿Y dónde está? ¿Pero dónde está el chino? Acá, en el medio de mi pepino. No, no me salió. Y no sé, violeta? Amigo. Sí, sí, claro, sí. Sí, ese. Lo estábamos usando recién. ¿Lo viste? Ah. Decime acá nomás que lo cagamos a tiro. No, no, baje eso. Acá no puede sacarlo, che. Decime acá nomás. Decime que lo cagamos a tiro. ¿Sabés no, quién somos nosotros? Creo que era. Usted no estaba manejándolo, me pareció. Claro, sí. Sí, no, después no lo vi más. Yo los vi a ustedes en el garaje central. Por eso, llegamos. ¿Quién somos nosotros? ¿No, ¿no ve la rasta que tenemos y lo negro que somos? Sí, sí. Ahora lo vamos a buscar, lo vamos a agujerear. Che, bánqueme que voy a reiniciar los ojos a ver si puedo ser negro de nuevo. ¿Cómo reiniciar? Dale. Bueno. Vaya. No, pero tengo una recomendación. Yo me quedo acá apurándolo. ¿Qué? En una tiendita. No es eso. No, bueno. Es los ojos. Dale, yo hago un traspaso de salchipapas. Dale, te esperamos acá, compa. Gracias, pa. Maxi. No, amigo, sí, porque. Odio. A ver, yo voy a buscar comida. Odio ser blanco, brother. Sí, ese es el que rolea de Mohamed. Pero ahora, como el que tiene de Mohamed está preso con perpetua, no puede usarlo y se tuvo que crear otro, calculo. Alerta roja, amigo, timón. La sensación del bloque, rey. Tiene un remix la sensación del bloque con Teo Calderón, no sabía. Ella es la sensación del bloque. Aparentemente no. Ay, tengo fiel acá. Una morena latina tan fina cuando ya camina. A ver quién está en stream. ¿Quién está en stream, gente? ¿Me dicen? El demente. Mi nombre es de la gueto. Tu forma de caminar la que me tiene envuelto. No, amigo, el bananero está en stream. No sabía que hacía stream. Radio Garta, o sea, sabía que hacía stream, pero no que. ¿Cómo se dice? Que se grababa con cámara. Marquito también está. Está online Cosco y Marquito. Y Marquito está viendo el vivo de Cosco. Así que yo voy a ver el vivo de Marquito mientras ve el vivo de Cosco. Ahora, es más, ya te lo voy a hacer. Mirá, te pesa que no me da. El atrevimiento de llamarla a usted, de decirle a usted que ese día está sin nadie.
Dale. Vamos a ver. El vivo de Marquitos mirando el vivo de Coscu. ¿Viste la máquina? Te está resobando. La máquina en la cabeza, Insta. Che, tenemos para teñir, No, basta, basta. Y cuidado con tirar. Dijo Insta. El perro. El perro se teñió de negro. Vamos a comentarle. Ahí. Vamos a hacer un destino. Buen stream, loco. Tomátela. Rodri, no empecé con la idea que este se ceba y se pudre todo Insta. Pará de tirar así, Godir. Pará. Ahí. Se hace canchero. Ah, acá hay más pelo. Ah, acá hay más pelo. ¿Barrida? Habrá hablado de mi pene, ¿no? ¿Por qué barrió? Insta. No, estoy, cada vez estoy peor, Tranqui, tranqui, paciente. ¿Cómo cierre este corte? Ahora, alguien tiene que mirar mi vivo, mirando el vivo de Marquito, mirando el vivo de Coscu, ¿entendés? Así hacemos una... No, por favor. No, la que... Una conexión. A ver. Tírala del otro lado y que se vea, tírala. Tírala. Nunca... Bueno, ya está. Mucha emoción. Yo me voy a tomar el atrevimiento de llamarla a usted. Franco Bayaki, 3 bits, muchas gracias, junta. ¿Qué pasó, gente? ¿Por qué este? ¿Por qué este? Si me están dando flama el stream. Don Loche. No, amigo, $10. Son como 20 pesos. ¡Wow! La legendaria 20 pesos, amigos. Si supieran que yo sabía, obviamente. ¿Se cayó? No me la conté, nani, hijo de puta. Bueno, primero... Don Loche, muchas gracias por los $10, amigo. Ahora podré mantener a mi familia. Ah, gente, no es necesario donar, siempre lo digo, no hace falta que donen. El que dona es porque quiere, así que muchas gracias. Ahí está, ahora soy negro, guacho. No, papá, estás blanquito. Bueno, pero por lo menos yo me veo negro. Ah, bueno, eso sí importa. Coso, mi tío se fue a la tienda de ropa porque va a venir, creo que una señorita que quiero presentarte. ¡Hola! Bueno, vení. Ah, pero vos te vas a quedar acá entonces. No, igual creo que no viene. No sé si te lo querés esperar o cómo hacemos. Oh, bro. Estoy en el taller, pero sin ropa oscura. Ahí sabe cuando estés y pas. Aquí tengo el equipo, cuando pueda lo buscar. ¡Ganado! Dale. ¿Cómo va ese chino? ¡Ja! ¡Taque alde el chino! ¡Taque alde el chino! ¿Dónde andás, rey? No te había agendado. No me voy a tomar el atrevimiento de llamarla a usted, de decirle a usted que sería extraordinario. Che, ¿qué onda, nene? ¿Qué hacemos? No sé, no está Duvet, todavía no está.
Creo que no. Yo te dije que me mando un mensaje, pero... ¿Qué haces, salchiputo? Ah, ¿qué haces? Sí, el blanquito, jefe. Salchira, bueno, pero por lo menos yo ahora me veo negro. ¿Eso es lo que importa o no? Lo que importa es lo de adentro. Lo que importa es lo de adentro. Lo que usted me rompió por no tenerme agendado después de tantos momentos compartidos, tantos momentos vividos, tantos momentos juntos. Y, pero, ¿qué querés si se actualiza todos los días esta mierda? Te borré 80 números tuyos, rey. No, no pasó nada, jefe. Quiero ver la chineta, por Dios. ¿Puede creer algo? ¿Quiere que le diga algo que me acabo de enterar? Mira, dime, a ver. Ah, no, igual creo que ya lo hablamos. Que ahora la compe se compró una que se llama... Ah, ya lo hablamos. Pasa que estoy... ¿Qué compe? La taconeta, sí. Qué chupavija. No te la puedo... Vení, vamos a un confiscado y ya fue. Vamos a sacar el confiscado al chino. Bajate, negro, listo, siempre no en la salchicha, vos, negro. No, listo, no se la arreglo nunca más, listo, perdón. Y sí, acá. Tranqui, yo ahora me quejo con el jefe mecánico que se anda subiendo y chocando las puertas apenas entra a los lugares. Dale, salchipapa McLean, nos fuimos. ¿Me lo vaciaste? No, no seas boludo. ¿Cómo te la vacié? No, y si manejo yo, ¿por qué estás manejando vos? Ah, porque te la rehice. No me digas. No me la conté que erré el robo. Qué hijo de puta. No, bueno, que usted no roba, ¿cómo que roba? Digo, el amistoso. What the fuck, no me anda la ganzúa. Bueno, ¿quiere que maneje, jefe? No me anda el ganso. Ahí está, bro. ¿Quieren que llame a Camilo para que... porque se fue a cambiar y lo pasamos a buscar? ¿Quién es Camilo? ¿Quién es Camilo? El con el que estábamos haciendo el negro. El que se toma un té de tiro. ¡Pum! Che, ¿hasta dónde íbamos a ir? Me olvidé. Al confiscado. Confiscados. Pasa que si su auto está en la calle no lo va a poder agarrar, ¿eh? ¿Camido? Nah, no te la puedo creer. ¿Cómo que no? ¿Y sí? Claro. Ah, no, funciona, ¿no? No te la puedo creer. ¿Por qué sacaron los GPS? ¿Me escuchás? No te la puedo creer. Sí. Fíjate, pero están medio jodidos, ¿no? Pará que está marcado el office. Y pero entonces, ¿qué sería confiscado? Si no te lo confiscan, de verdad. Pará, igual tenés que ir al de donde lo sacaste la última vez, ¿eh? No es en cualquiera. Pero si ¿ahora? Si ponés recuperar, puedes recuperar cualquiera. ¿Estás seguro? Segurísimo, sí. A ver, probá. Yo me voy a tomar el atrevimiento de llamarla usted. Moda. Ando so fresh, so clean. Ando so fresh, so clean. Y eso que todavía no la tuñé posta. Mira, señor, qué linda quedó la chineta. Quedó el famoso chino tuerto, ¿no? Puede ser el chineto este, ¿eh? El chineto. A ver, pará que quiero ver si la puedo limpiar. Como el toreto, pero de chineto. ¿Dónde me pongo para limpiarla, no sabes? Acá. Y pone... agarra el trapito y pone usar. A ver esa muñeca. Opa, la popa. A ver cómo queda. A ver. A ver, Gastón. Voy, me cago. No, tiene que dejar un ratito más. No. Son dos trapeadas. Son dos trapeadas, ¿verdad? Mirá, se ensució de nuevo. No se desespere, porque lo limpió mal. Vamos, usted puede. ¿Dos trapeadas son? Pudrir, encerar, como decía el señor Miyagi. Ni que fuera un trapero. Tutum. Ahí. A ver, ahí quedó. Mire cómo brilla, ¿eh? Le doy 3, rey. Por las Duxon. ¿Cómo anda, eh? ¿Cuánto le va al chineto? Y va más lento que la silla de rueda de la nona, pero la onda de la facha acá. Igual, boludo, sí, tengo que ver qué onda para poder tunearlo de verdad, ¿viste? Porque como que... ¿qué onda los trapos? Mirá cómo te queda la cinta afuera. Tocate la bocinita por allá para sacarlo, porque si no va a chocar la barriga. ¿Qué onda? ¿Dónde vamos? ¿Salchipa? ¿Te va vos o qué hacemos? No me la conté. Joder, salchipapa.
Y no sé, estoy viendo ahora si sale un encarguito, pero por el momento no tengo nada que hacer, ¿vio? A ver. Ah, bueno, yo me voy a una entrevista con el mecánico, entonces. Dale, así bueno, que tenga suerte. Dale, estamos rey. Volando. Suerte. Adiós, señor salchicha. Mirá, salchichón, mirá. Mirá, salchicha papa. Salchicha papa. Bueno, sale a hablar. ¿Qué pasó? ¿No ves cómo salto, rey? Como tu tremendo, señor. Pero como está, tu señor. Está duro, guarda. Bueno, nos vemos, rey. Chao. Yo me voy a tomar el atrevimiento. ¿A dónde tenés que ir? ¿Cómo? Me tengo, me dijo. ¿Vas a ser mecánico? Sí, rey. ¿Estás orgulloso de tu padre? Hostia. Se fue para el camino. Sí, para el camino correcto, ¿viste? Pero nunca dejando el incorrecto, ¿no? Me imagino. Olvídate que no, rey, pero bueno, vos sabés. Uy, no, mirá quién está acá. No te la puedo creer. No te la puedo creer, loco, no te la puedo creer. Hola. Mirá, mirá. Wow, ¡qué caramba! Sí. No te voy a tomar el atrevimiento. Súbanse, muchachos, súbanse que hay espacio para todos. A ver, dale. Eddie. ¿Qué? Mirá el local que compré. Sí. ¿Qué onda, Eddie? Me tenés que estamos festejando. ¿En serio? ¿Te lo compraste? Estás re pegado, rey. Vamos a festejar con un tema que dice algo como. Yo pongo uno bien arriba. Uno bien arriba. Me pide leche. No, uno piola. Una cumbia, ponete los mini turros. Yo tomo vino en cerveza. Una bien arriba voy a poner, ¿eh? A ver, vamos, levántamela, ¿eh? Así que, corre. Si puedes, siempre fuiste más veloz. La sube, ¿cómo? Vamos. Dale, mueve el auto. Te voy a dar. No, tiene mucho peso. No me deja moverlo, rey. Este tema no. Mira Pechuga, está en modo zen. Modo zen está en la pija. Digo, en la tula. Modo zen, los pequeños. Oye, dame tu número que no lo tengo, po. Me llueve la guacha, Eso. Dale. Saltá, Pechuga, que tenés un chicle ahí abajo. Lechuga, ¿te interesa mi sobrinito? Ya. Hola, señora. Míralo. Anotá, Lechuga. ¿Te interesa, Lechuga? ¿Te interesa mi sobrinito? Pero grita. Estoy gritando. ¡Ah! No, 732-2177. Parra. Eddie. Anotame como tu macho. Digo, como Eddie. Tu pololo. Buah, ¿qué? Pasame el número, que no lo tengo. Es verdad, amigo. Te quería llamar todos los días y jamás pude. 732-2177. 732-2177. Sí, dame el tuyo. No fumé, nene. Dejalo a mi sobrinito que fume todo lo que quiera. 299. Guión 54-24. Decímelo otra vez. 299. ¡Cierren el orto! Pero ven para acá, Digo. ¿Cómo? Gente que atienda. Ya, 299-5424. No me dijiste el guión, hija de puta. Yo tengo el número del nene, ¿eh? ¿Te cambiaste el pelo de nuevo? Sorry. Sí. Está re bueno, ¿ah? Estoy re bueno, ¿no? No, dije que está re bueno el pelo. Sí, ahora le dicen pelo. Antes le decían... Shusha. P-
Pichula le decían en mi tiempo. Pico. ¿Vos te cortaste el pelo? Callampa. ¿Querés jugar a la mancha de la tula? No. Tocada. No, weón. Una chica se llama Keisha. Che, muchacho, ¿me mostrás tu drug shop? Entrá, está abierta la puerta. Pero tiene dibujito de marihuana. ¿No será una droga shop? Boé. ¡Ah! El verdadero empresario. Uy, me crayó todo, la concha de tu madre. ¿Qué onda? ¿Me escuchan? Ahí está. Che, tiene menos mueble que... Y porque la acabo de comprar. De carpintero comprar. Pobre. Tenemos que decorarla hoy. ¿Cuánto me vende esto? Ah, chiquita. Chiquitita. No, este que está acá, este producto acá en la vidriera. No sabía que vendía eso de mi país. Che, muy piola, guacho, muy piola. ¿No necesitás un seguridad, Calvo? Sí, vamos a necesitar. Ahora vamos a hacer la inauguración en un par de días y ahí vamos a contratar de seguridad. Bien ahí, te doy mi currículum si querés. Tranquilo, laburé, mercenario, asesino, violín. Contale eso, si no, le puedo decir al nene, ¿no? Que me haga de seguridad. Y el nene te puede hacer de drogadicto. No, te puede hacer te puede atender, boludo. Olvídate, ¿quién no va a querer comprar? En una tienda donde no atienda un niño drogadicto. Pónganse en fila, vamos a probarlo. Pónganse en fila. A ver. Che, apagá el eco, Calvo, la concha a tu madre. ¿Qué eco? No tengo eco. Sí, siempre que hablo con vos me da eco. ¿Cómo está, nene? ¿Todo bien? Necesitaría 3 kilos de marihuana. Perfecto, señor. No sé los precios. ¿Cómo que no sabes los precios? Si estás atendiendo vos. Si sos tremendo falopa, dale el precio del tranza que tenés vos, nene. Bueno, ¿3 kilos me dijo? Sí, 3 kilos de marihuana picada, por favor. Perfecto. Ahora voy a buscarlo del cajón. No, nene, no se venden grandes cantidades. Bien. A mano firme aprenden. Que aprendan, sí. Bajale los pantalones. No. Cocazo. Buena, atrevido. Apurrate que la fila es larga. Yo también quería comprar. Apurrate, dale que la fila es larga. Dale, Calvo, dale que se repudre. Acordate que somos todos drogadictos acá. 5, 6, 8, 4. Tengo abstinencia. Abstinencia tengo. Yo tengo anemia. Digo amnesia. Tengo abstinencia. Abstinencia. Perfecto. Pará, yo pensé que la fila era ahí adelante, disculpa. ¿Qué onda? Estoy buscando esa, ¿viste? La buena. Me recolo, ¿sí? ¿Qué onda? Sí, la... ¿Caballero? Ya sabés. ¿Sí? ¿Qué pasó, caballero? La hoja. Me parece que como que verde. Se cruzaron un pie delante del otro y pasó delante mío. Buscando, ¿viste? ¿Quién, yo? No, pero mira, yo estoy acá hace rato. ¿Entendés? No sé si me estás. Segurísimo, yo creo que llegué un poco antes que vos. O sea, quizás se confunde, señor. Yo jamás me colaría. Usted sabe, soy alguien honorable. No estoy diciendo que quiera comprar, pero que malinterpreté la situación. Tranqui. No estoy diciendo nada, solamente estoy diciendo que yo quiero comprar eso. Entonces, pero no hay policía, señor, compre rápido. Está bien. ¿Qué hace? Yo estaba acá hace rato ya. No te colé. Yo estaba. Señor, que nunca he visto en mi vida. ¿Quién estaba atrás tuyo? Yo no lo conozco. Nunca lo vi en toda mi vida. Yo jamás lo vi, pero estoy seguro de que él estaba delante mío y yo atrás de él. Perfecto, señor. Serían. A ver, déjame ver. Calcudo. Sí, era lo que querría. ¿Cuánto es? Che, capo, te está colando, me parece, ¿eh? Se está colando. El de bigote se está colando. Enorme. Y pero es muy grande, chupapene. Che, Calvo. Tomá. ¿Qué onda? El de bigote se está colando. Gracias. Él. ¿Vos te colaste la concha de tu madre, en puta?
No. ¿Vos te colaste? Sí, se coló. Se coló, Calvo. ¿Coquito? Se coló. Coquito. No. Tomá, gato. La venganza del Coco Basile, Gil. La venganza del Coco Basile. Muy bien, Machete, muy bien. Matando al dueño, ahora no tengo jefe. O sea que es mía. Salga primero usted, jefe. Se quiso aprovechar el Coquito Basile. Salga, jefe, salga. Uy, lo mío, Ya no. Tenemos el primer alido en la tienda. ¡Soltame! Ay, amigo, se recrashea esto, boludo. No sé qué onda. Ahora sí. ¡No! ¿Y este qué onda? Amigo, tiene telequinesis y no me la conté. No te la puedo creer. Ah, ahí está. Ah, está intentando ser el jefe, Machete. Es buena decisión. Ay, Dios mío. ¿No mataron a Machete? Ya mataron. Impactado. ¿Qué pasó? ¿El SOS? ¡No! ¡Estoy impactado! Fuertísimo, ¿eh? ¿Qué pasó acá? ¡Machete está muerto! Yo tampoco sé qué pasó. Che, se me está crashando todo. ¡Hubo traición! ¡Hubo rebelión! ¡Hubo muerte! No me la conté que murieron dos personas agradables. No, pará, ese era el norteño. No, que sí, no, vio lo que acabo de ocurrir. Pensé que era Machete, ¿qué ocurrió? No, que Machete le acaba de disparar al norteño. ¡No! Vamos, tenés que llevar. Qué raro, Machete, por fin se está haciendo un hombre. ¿Sabes cuántas veces me dejó tirar un tiroteo el hijo de puta y ahora viene a matar a sus amigos? ¡Qué hijo de puta este Machete! Vamos a tener que llevarlo al hospital, a los muchachos. Vamos, vos llevas uno, yo llevo al otro. No, esa mesa. Deténgase. Baja el cuerpo. ¡Ey! Es mi amigo, lo quiero llevar al hospital, compañero. Tranquilo. No, amigo, me recrashea. Che, a mí solo me... Contra la pared todo. A mí solo me crashea. Dale, para la pared, dale. Solicitamos un side-down por las dudas, por los vehículos que pasan. Che, puede ser allá porque acá me crashea. Ni a ti que vaya a la pared. Vente. Bueno, si hago la de Houdini, entonces vuelvo. No, Houdini, aquí, para la pared, dale. Mira, el chino también, Tercero, compañero. Caballero contra la pared, por favor, que le damos la fuerza. Agárralo ahí. Yo le hago un código 6, compañero. Uy. Contra la pared, caballero. Ahí. Contra la pared. No pierdas tiempo. ¿Qué hijo de puta, amigo? Es ahí, por favor. Igual no tengo nada que ocultar, o sea, era el pedo que me escape, sí. Si no maté a nadie. ¡No! ¡Me esposó! No, amigo, me va a crashear. O sea. ¡Che! ¿Por qué me esposó a mí si yo no hice nada? No, para que no se retire, venga acá. Pasa que el otro caballero. Che, pero me crashea acá, la concha de la lora. ¿Cómo? Se me tilda todo acá porque acaban de poner esta drug shop nueva, ¿vio? Entonces como que... Listo. Lo voy a revisar, ¿sí? Si no tiene nada, se retira. ¡Uy, la concha de la lora! Pero... ¡Ay, caballero! Informo, el sujeto que tengo esposado tiene una 9 milímetros. Voy a procesar. ¡Nah, amigo! Pero no me dejó... No, pará. ¿Me escuchás? Sí, amigo, caballero, sí, te escucho. No, pero no me dejó rolear, boludo. Se me crashea todo, se me tilda. Mírame la GoPro. Pará. Concha la lora, amigo. Venga, vení para acá. ¿Esta parte te funciona mejor? Y no, creo que tenemos que ir, allá enfrente, allá. Ok, bueno, vení. Te subo a la patrulla que se sube, acelera y le vuelo la cabeza. ¡Ah! El sujeto se intentó dar la fuga y tuve que abatirlo. ¡Ah! ¡Madre! ¿Qué está pasando? Dale, amigo, lo iba a ir allá enfrente porque no puedo ni respirar acá, boludo. Ahí estamos. Hay que revisar a la señorita. No, ¿pa' qué? Compañero, el sujeto posee una 9 milímetros. La paro contra la pared, por favor. ¿Cuál es la situación, Brown? Acudimos al 246. Boot se dirigió a. ¿Me escucha o no me escucha? 254 Papa.
Yo... ¡Concha de tu madre, sujeto, amigo! Poseí una 9 milímetros, dijo ¿cuál de la sujeto? ¿Cuál de los sujetos? El de Violeta. Tuve que abatir. Violeta. Ahora sí. Sí. ¿Cómo se dice? Bueno, procedí a... Amigo, la primera vez que soy inocente. 9 milímetros que le iba a detener, por posesión de la así licencia. Dijo que le andaba medio mal el cerebro y que se iba a mover. Le dije que no, que le iba a aportar a la patrulla. El sujeto se subió al vehículo, le dije... Acelera y lo bato. Y aceleró y lo bato. Perfecto. La señorita está limpia, ¿sabes? ¿El otro sujeto cuál es la situación? Desconozco. Sí, que se retira. Perfecto, retírese, por favor. ¿Qué está pasó? Bien. ¿Qué hijo de puta, amigo? La primera vez en mi vida que soy inocente, lo de la puedo creer. No, estás tirado, mi amigo. What the fuck? Sí, estamos bien. Venita, ¿me escuchas? ¿Situación de este sujeto? ¿Está bien, mi amigo? ¿Qué le trató al sujeto este de pantalones rojos? What the fuck? Le coloqué una crema antiinflamatoria en la frente, ya que tenía una herida en la frente. ¿Qué pasa? ¡No! ¡Me quitó la alarma! El de acá y el de ahí estaban abatidos al llegar a la alerta. Sí. Perfecto. O sea, ¿dónde va, caballero? Y el sujeto este inició el 254 para. Bueno, pequeño problema, disparo. Venga, para acá, por favor. Encárguese de la detención de aquel sujeto, por favor. ¿Qué pasó? Sí, sí. Expóselo, no le meterlo a la patrulla. ¿Cómo anda, Arguello? ¿Todo bien? Vale, va. Venga. ¿Todo bien? No sé qué. Venga, caballero, por aquí. Perfecto, lo tiene que hacer únicamente ya que estuvo implicado en el 246 y se va a poder tirar. ¿Qué caballero pasa, Jimmy? ¿Qué 246? Venga, nada, es... Acabo, un tío. Venga, por favor. Rara. ¿Ah? Volví a verte, y me rompieron el ojete. Contra la pared, por favor. Contra la pared, vamos. Ah, sí, un poco raro. Porque... Sí, la verdad. Mira, ay, no, tanto detenido. La concha. ¿Qué se acaba acerca de este sujeto? No, no. Es 4. Seguro. No tengo nada, si quieres revísame. Carter, me caché a este. ¡Ah, qué onda! ¿Qué hizo este? ¿Qué pasó? ¿Está bien? 246, abatido. Sí, ¿qué me pasó? Caballero, deténgase. De rodillas, por favor. Ok, ¿qué tipo de juego es ese? ¿La vuelta? El sujeto está en perfecto estado para ser trasladado. ¿Cómo? Dese la vuelta. Dese la vuelta. Yo estaba abatido cuando llegó. ¿Hola? La primera vez en mi vida que soy inocente, no te la puedo creer. Va a ser cacheo. El sujeto... Intentó tirarme compañero, ¿no? No, negativo, negativo. El sujeto se subió al vehículo y dije acelera y lo bato. Y lo batí porque se intentó dar la fuga. Bueno, no me intenté dar la fuga, rey. Iba a ir allá adelante porque acá adelante me anda mal el cerebro. No, estoy bien, muchas gracias. Encima te lo avisé, hijo de puta. Más abajo. Sí, caballero, pero en ningún momento le dije la señal para que se suba al vehículo ni nada. Y pero se me va a explotar la copa, hijo de puta. ¿Cómo? ¿Qué se le explota? El celu. Ay, me había asustado, lo perdí. Ah, listo. Bien. Bueno, vamos a la patrulla. Lo que pasa es que hay problemas aquí en la zona. Mira, hay problemas aquí en la zona. Se encontraba en el 247 la importación de un arma. Mira, caballero. Estaba tirado en el piso, a mí me dispararon. No, parece que los informes dijeron que no. Caballero, ahí estaba cerrando el auto. Ya ponés una camiseta. Porque, la concha de tu madre. Este local con los muchachos y tenemos que estar seguros. Okay. Por eso tengo un arma de seguridad nomás, para defensa propia. Perfecto, pero no posee licencia de la misma. ¿Y cómo voy a poseer licencia de vida si me metiste 35 antecedentes? La patrulla. Me dejaste la moto. Paquito, fíjate de quién te rodeaba, Paquito, Súbalos a la patrulla, vamos. Dejame bloquear la moto, hijo de mil puta. ¿Cuál es? A vos te vamos a matar, güey. Ya te vamos a agarrar ahora, concha de tu madre. Pechuga. No te vamos a confiscar. Pechuga, me cuida el auto. Sí, claro. Norte, me llevas. Gracias. La moto, hijo de mil puta, este no me deja bloquearla. No me puedo subir igual, Compañero, subo, sé que lo subo al sujeto. River, yo soy de Boca, vos sos de la fe. No, la moto no va a ser confiscada, caballero. No se lo... Qué lindo va a ser matar a Arguello, ¿no? ¿Por qué va a ser, caballero? Qué lindo va a ser ese día. ¿Pero por qué si no te hice nada? Qué lindo va a ser ese día. Ahí le abro a este. No, sí, ahí está muy lleno. Tengo dos atrás y mi compañero. Ah, ok. Solicitamos una dama. Sí, una dama. Vaya Arguello por una dama. Che. Para que me crayó todo, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Mando, inició el 10-15, mando. Sí. Oh, amigo, no te la puedo creer. Paquito, andás a arreglar la drug shop, hijo de puta. Pelado. Me confiscaron la moto. Le hablo a los derechos ahí, compañero. Bueno, ¿cuál es el sujeto? ¿Qué hijo de puta? Ok, perfecto. El que va sujeto... atrás de mí, usted dice, bueno, no, intentó homicidio, no fue, ¿no?
No, cuidó la justicia. No, ¿qué va a ser intento de homicidio si yo soy una buena persona? Ya que ese sí fue la justicia. No, bueno, me, no, hijo de puta, vos tenés que ir preso, me mataste. No, no. Digo, me desmayaste de un tiro en la cabeza. Corrupto, la concha bien de tu madre. ¿Cómo mierda anda la ley en esta ciudad, loco? Uno está tranquilo, tiene un problema mental porque se le traba la vista. ¿Y cómo lo ayuda la ley? En vez de proceder a darle tranquilidad a la víctima. ¡Pum! Headshot, qué hijo de mil puta. Bueno, caballero, tiene derecho a volar silencio. Y vos tenés derecho a chuparme la pija. Y diría un hombre enojado, ¿no? Pero en este caso yo estoy completamente tranquilo y estoy... A comida, bebida, asistencia médica en caso que lo requiera y una llamada dentro del establecimiento no más de un minuto enfrente de un oficial. El de atrás mío no tiene derecho a una voz, ya que si consideran infragante escaparse de la justicia... Mirá que mentiroso. Tiene derecho a comida, bebida y asistencia médica en caso de que lo requiera. Una llamada dentro del establecimiento no más de un minuto enfrente de un oficial en altavoz. Mentirita McLean, te voy a empezar a decir ahora vos, ¿eh? Como que se me cayó unos dolacitos del bolsillo. Espere que lo sacarlo por acá, ¿eh? Mira, y el asiático se dio la fuga. No, pero ¿por qué? Pero ¿por qué al asiático, loco, él era inocente? Ah, pero mire, ¿qué hacía usted ahí? Yo fui porque me lo crucé ahí a un conocido y me dijo, che, mirá, me abrió una drug show, ¿querés pasar a verla? Pasé a verla y me crayó todo el cerebro, ¿entendés? Y entonces no podía ni poner barra du, no sé si me entiendo, oficial. Sí, sí, ¿y qué pasó con los dos abatidos? Sí, sí, sí. Lo mató mi compadre. Oficial, le juro que es la primera vez. Okay. Es la primera vez en mi vida que soy inocente, oficial. Solo puedo decirle eso. ¿Pero lo mató quién? Venga, no soy un sapo yo. No soy ningún sapo. Habla conmigo que te va mejor. Lo mató Machete. Lo revendía, ¿viste? lo revendí, compañero. Pero bueno, vos sabés, todo por mi salud, ¿no? Mientras no me quite la pistola, bueno, está todo bien. Vos sabés que yo y vos somos compas, pero güey. Ahora está sí. Bien. No, tengo que quitarte la pistola, caballero. Pero compañero, se me crayó todo el juego. Vos no sabés que cuando pone una institución nueva, se te crayea. Mira, yo voy a hacer una cosa. Ay, caballero, a ver qué tiene por acá en los bolsillos. Yo, a partir de hoy. Unas 9 milímetros tiene. Me voy a jugar a mi carrera. En el bolsillo del medio, ¿eh? Si me despiden por tu culpa, bueno, ya sabes, me tengo que dar trabajo contigo, ¿viste? Porque olvidate, compañero, vos sabés que nosotros somos cumpa. Más que mi hermano, vos sos mi brother. Mira, pégate para la pared. Dale para la pared, ¿no? Dale para la pared, negro, mamacuevo. No, ahí está, tranquilo. Nos encargamos. Perfecto, ya por ser a desposarlo y usted me va a entregar la identificación, ¿ok? Voy a verte. Este es un polipiola, amigo, el único polipiola de la ciudad. El verdadero 6ix9ine, olvidaste. ¿Qué te pensás? ¿Que no lo voy a vender a mi compa? Yo soy Regil. Si me lleva hasta lo de Susanita. Buah. Voy a empezar a decir voy a decir buah. ¿Tienen ahí encima, caballero, sí o no? No, por eso le digo. Ah, listo, perfecto. Voy a buscar el detector entonces. Ah, perfecto, basta. Mira, ¿qué es esto que tú tienes aquí? Un kit de inyección. Un kit Butowski, caballero, eso no es de inyección. ¿Tú te inyectas droga con esto? No, la droga me la inyecto con otra cosa. No, me la conté. Oficial. Mira, esta salchipapa que están aquí todas podridas. ¿Cuánto tiempo tiene esto aquí? Le juro que la guardé tranquilamente y cuidadosamente en mi trasero, oficial. No están podridas. No, seguro. Le tiré el pan nomás, pero lo demás lo guardé correctamente en mi trasero. Usted sí, tranquilo. Trabajo, no lo. Mira, ¿tú no tienes ningún DNI por ahí? Le baje del oficio. No, sí. Oficial, me lo olvidé en el auto que no me dejaron cerrar, ¿vio? O sea, tengo que buscar el detector de huellas, pues. Puede ser, ¿eh? Pero no, yo si quiere le digo mi verdadera identificación. No me importa, pues no te voy a creer porque, ajá. Usted es un racista. Ah, seguro era un criminal. Espérate y ya ven. ¿Qué voy a ser un criminal? Yo soy un padre de familia, loco. Estaba mi nena en la escena del crimen, che. Mira, tío. A ver, aguarde que está detectando su identidad. Ay, amigo, tengo fioco. Uy, tengo el arma. Voy a decir que saco el arma y mato todo. Buah, era re atrevido. Es terrible. Percibí
que vendrá y no sabes el dolor que has dejado justo en mí y con toda la ilusión. Tienen servicio, caballero. De que un día tú fueras solamente para mí. ¿Qué eres? No, creo que tomé más bien, pero me parece, ¿eh? Había ahí un par más, pero no lo da. A ver, coloca el dedo de vuelta. Me va a poner tu dedito aquí, por favor. Ahí colocó, ¿eh? Ay, ahí actualizó, ¿eh? Le costó. ¿Tomó? Sí, perfecto. Sí. Disculpe, que tengo los dedos medio mal. Kei Tanaka se llama usted. Perfecto. Sí, vamos a colocar la multa correspondiente, posesión de arma graduada sin licencia. Eso no hace falta, ¿eh? Y huir de la justicia. No, pará. Ah, pará, ¿sabés qué? Mire mi último antecedente, fue hace 400 años, ¿eh? Soy un hombre respetuoso de la ley. ¿Sabés que se me está crayando la compu, amigo? No es que coso. A ver, acá vamos con la primera. Che, ¿sabés que se me está... lo que se me crayea creo que no era el lugar, es mi cerebro. Último huir de la justicia. Seguro, blanquito, yo lo veo hasta blanquito y todo. Edificio, ¿cierto? El mismísimo, inigualable. Quedemos un segundo. Uy, amigo, se me tilda todo, boludo. ¿Alguien sabe dónde está Brown? Brown. Dígame. ¿El sujeto es huir de la justicia? El sujeto aquel, sí, intento huir de la justicia. Y posesión de arma de fuego graduada sin licencia. Ok. Igual que este. Mirá qué sapo. Ya. ¿Eh? Yeah. ¿Eh? O no, era boy. No, igual que el sujeto que hay tan acá. Ah, ¿le gusta? Increíble. Mucho respeto, se nota acá. Mucho respeto, mucho respeto. ¿Estás burlando de mí, caballero, al lado? Creo que le tiene que subir la pena un par de meses, ¿eh? No, no, quise decir mucho respeto, porque yo soy respetuoso. Ah, no. A ver. Ah, completo. Disculpe. Completo. El caballero, voy a proceder a hacer su multa, ¿ok? Está bien, loco, pero... Mira que hoy me gasté toda la plata para comprarme un chino. Tampoco es... No, imagínese. Quédese quieto, venga acá. Después le muestro el chino, si quiere. Mira, huir de la justicia, $950, no es mucho. Pero encima, qué mentiroso que es el sujeto de acá al lado. ¿Por qué? Porque no me huí. A ver. Se montó en el carro. Me subí en el auto y me dio un tiro en la cabeza. ¿Usted piensa que si me quería huir no hubiese destruido su cráneo de un balazo? ¿Pero que lo trasladen o trasladamos nosotros? Y eso se lo preguntamos a ellos, pero necesitamos saber si hay unidades disponibles para realizar el... El 15 PF. Uh-huh. ¿Usted, caballero, quiere hacer...? Yo opino que la que tendrían que hacer oficial, disculpe que me meta en su trabajo, pero... Que vengan directamente por usted. La 4442 tienen que hacer. Ok. Consiste en dejar libres a los delincuentes por no haber pruebas contra ellos. Copia, solicito un traslado del sujeto Keita Naka. Una condena de 13 meses, posesión de grado A sin licencia e intento huir a la justicia. Pero me pueden meter 13 meses a mí también para que no le haga nada al chino. Buah. Póngame ahí en 4, me parece un número correcto. ¿Me deja estar 13 meses en prisión, por favor? No le puedo bajar la sentencia, caballero. No, a usted lo quería agarrar. El señor Price. ¿Cómo, Price? No. ¿Qué hace por aquí, maldito Price? Pero si Price no es más policía. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no es más policía? ¿Y usted quién es? No. Uy, amigo, me crashea fuerte. ¿What? Se me tilda toda la imagen. Che, ¿me escuchá? Listo, ahora ya sí. Terminé, compañero. Lo que le decía. Argüello mecánico, usted es Price, a mí no me engaña. No, no. ¿Ah, no? Ay, venís a... No lo veremos en la corte. Para lo de los mecánicos y... No, no, pero le juro por mi mamita querida que en paz descanse, que hoy fue el primer día en mi puta vida que soy inocente, ¿eh? El primero. Todo lo anterior se lo acepto, pero hoy fui inocente y me la luqué de yapa, por así decirlo, ¿no? Como lo dicen en... En Corea del Norte. Entiendo. Colorado, bueno, mala suerte. Suena. ¿Pero por qué? No, quise decir, en todos lados me persigue la muerte. O sea, porque yo soy un tipo tranquilo y ¡boom! Acá su compañero me metió un balazo en la cabeza solo por subirme a mi auto. ¿En la cabeza?
Porque me rozó, por suerte, pero es un animal su compañero. Un corrupto hijo de mil puta, en otras palabras. ¿Cómo le va a decir eso? ¿Cómo le va a decir eso? Decir, no quise decir corrupto hijo de puta, quise decir cornudo hijo de puta. Ahí me salió mejor. No, mil disculpas. Quise decir señor respetable hijo de puta. Ahí está. ¿Y pero por qué problema con la madre? Ah, porque la conozco. ¿Me manda 13 meses a prisión, por favor? Estamos listos. ¿Vas 13 meses entonces, compañero? Sí, sí. Uy, se me cayó otra vez. ¡La concha de tu madre! ¡Bob Esponja! Negativo. Estás ahí. No, amigo, what? Se me retraba la wea. No te puedo creer. Ahí está. Tranquilo. Dale, 13 meses, por favor, Ni más ni menos. Que tengo unos asuntitos ahí. Arre. Es terrible. Percibí que vendrán. Y no sabes el dolor. Oh, mirá el Pechópolis. Una así. Uf, estoy represo. Olvídate. No me la conté que no hay nadie. Al pedo quise venir. Estoy re en prisión, compa. Y tengo un arma, olvidate. Estoy re apadrinado. ¿Quién me va a decir algo? Estamos todos acá. ¿Qué pasa, muchacho? Vamos a tener que quitar la llave de la granja, entonces. Y esto, mira que esto extraño, No sé qué está con y eso. Y sí, porque tiene acceso a las armas. ¿Quién? Yo no tengo ningún arma, No me vuelva a decir que tengo un arma, bubo. What the fuck, hay preferencia en el server, ¿por qué no te quitaron el arma, boludo? ¿Qué es server? What the fuck. Andás, ¿qué vaya a llorar al foro, cagón? ¿Qué pensaba? ¿Que me dicen? No, mentira. ojito con lo que decís, gato. Pasa que a mí me agarró huello. No, igual a mí matar, posta, hablando posta, a mí se me bugueó, amigo, tipo. Yo no tenía nada que ver. Yo no hice nada. Ninguno hizo nada. El único que hizo algo fue Machete, boludo. Ah, ¿y vos por qué estás preso, amigo? ¿What? Estamos todos acá porque Machete disparó. Estamos todos al mago. No, machete, amigo. Nadie disparó, amigo. Encima, él disparó, me disparó en la cabeza y se fue en moto. ¿YouTube? Buenas. ¿Qué onda con este gil? ¡A la verga! ¡No! Mira que nosotros somos los dueños. ¡Majo! ¡No! ¡Bienvenidos a casa! ¡No! Este está en perpetua. Amigo, no te la puedo creer, ¿por qué me crasheas todo? ¿Cómo encuentra, boca? Al final sacamos algo bueno de todo esto, ¿eh? ¡Moja! Un abrazo, no puedo creer que te sacamos, moja. ¿Sabés cuál es el apellido de moja? Se fue por su hija de puta. ¿Cuál? ¡El bizcocho! Dale, loco, mi primer disturbio en prisión, ¿Qué onda, moja? ¿Está divertido? ¿Está divertido esto? ¿Estar acá? Me imagino que sí, ¿no? Divertido, sí, no te das una puta idea. Moja, escúchame. ¿Qué pasó? ¿Por qué no agarrás y con tu otra vida venís a la sexta? Estoy bastante aburrido, con la otra vida. Vamos, bueno, al otro lo conozco, ¿eh? Al menos lo conozco de 2 minutos. ¿Lo conoces? A la mierda. Sí conozco a un pelón, se llama. Necesita que trabaje alguien. ¿Perón? Yo conocí a uno que se llamaba Perón. ¿Sí? Viva Perón. Juan Manuel, béisbol. Perón. ¿Quieren que les haga un recorrido por mi casita? Ya abrieron las puertas. A ver. Venga. Muéstrale, lo seguimos. Ya tengo llave, tengo todo de acá. Che, yo le recomendaría ir corriendo porque no quedan 9 minutos. Requiere una banda. Requiere un montón. ¿Cuál es tu pabellón, el 8A? ¿Sos el interno 332? La no, 442. ¡Usa! ¿Tu amigo? ¡Opa! Amigo, el marginal un poroto. A ver si me pasan un par de minutitos más que me quedo recorriendo, Mire.
gimnasio. ¡No! Gimnasio. Venga, ¡no! Venga. Está re divertido. No. ¿Qué anda que nadie está preso? ¿Cómo hay que hacer para la terminar como te moja? ¿Vamos a salir a lo malo un poquito, a matar un par de personas? No, mirá, acá le enseñan a los presos cuánto mira, es, mira, cuánto pares son tres bostas. No. Y está el jabón y todo, mire. ¿Acá se bañan? Mirá. No me la conté que está el jabón. Mirá el jabón ahí. Pinta bañarse, yo lo agarro. Mirá, qué pelado turbio, pinta bañarse, dice, al lado de un chino, un irlandés y un indio. Uy, lo agarra. Uy, lo levantó el jabón. A ver que levantó el jabón. No me la conté que se le cayó el jabón al carro. No lo encuentro. No encuentro el jabón. Busque jabón. No me la conté. Usted también busque. Dale, loco, me estoy pegando baño, No me la conté que vamos a buscar todo el jabón, A ver. Uy, a ver, jabón. No te la puedo creer. Uy, que está por ahí. No encuentro el jabón. Uy, que se me cayó de nuevo. Uy, que lo levanto. Uy, que se me cae. Ahí lo levanto. Uy, se me cae. ¡Osa! ¿Pintó pela de espadachines? No encuentro el jabón. Uy. ¿Dónde está? Busque. Wow. 100 pies humano, vamos. No, 100 pies humano. Te metiste dentro mío, Mohamed. Que lo mataba por ahí. Espere, si me meto dentro suyo, puedo salir. No, mirá, guacho, estoy levantando el mundo en mis manos. Genkidama, muchacho. Cuidado. A ver, seguí mostrándonos antes que nos vayamos. Dale. A ver, venga. Sí, dale. Mohamed. Mohamed. Sí, lo escucho. Tómate un fernet. No. Cuidado que acá adentro me llevo a resbalar y no me levanta ni Dios. What the fuck? Sí, tiene hamburguesas. Una hamburguesa y unos aguas. No, ¿qué más hay, a ver? Mire, tiene ahí las celdas. Justo me hacía falta, Por acá, ¿qué más tiene? Ah, no, esta a es la zona de para las visitas. Bueno, y ahí tiene una habitación con una cama donde puede coger. Estamos recorriendo el pabellón y está recheto, amigo. No. Sí, creo que empezamos a delinquir. Venga. ¿Con quién? Pero está cerrado esto. Estamos por radio. Che, pero ¿qué estás? ¿Solo vos? O sea, vos sos el sheriff también, sos el preso, sos todo vos. Sí, tengo que hacer todo con estos hijos. Sí, sirve la comida y todo, Mira, acá arriba. Tienen que pasar. ¿No te hará muy sola la cárcel? No, amigo. Muy piola esto, boludo. La sube. No, amigo. Sale el rol de gerente de la cárcel, amigo. Me da otro personaje. Es muy bueno. Vengan acá. Miren. El sapo Quiroga. Amigo. Y yo hago rol de sapo Quiroga, olvidaste. Acá planchan. Acá trabajamos. Mire, vayan ahí. ¿Y qué es este menú? Ropa. Bueno, se pueden cambiar de tolo, ¿eh? No, claro, amigo, mirá, para lavar dinero. Sí. Ya, no entendía nada. Pero no usan ayudín, acá no usan ayudín. No saben lavar, loco. No se quita las manchas con esta mierda, loco. Le hay que enseñar a estos presos de mierda. Ay. Escuche, moja. Ayuda. ¿Dónde está? No, ahí está. ¿Dónde está? Ya está. Mire, vengan. Escuche. ¿Qué? ¿Acá no le quisa muy seguir? ¿Requisa? Y el otro día le amigo, pegué, muy bueno le la metí cárcel. Un hachazo uno y vino toda la policía. ¿Tiene teléfono? Si tengo teléfono, sí, pude meter uno, mire. Che, no ¿dónde están? Mire acá. Acá es la zona de calabozo. Si te portás mal, te mandan acá. ¿Calabozos y dragones? Me firmo, sí, mire. Ahí, vayan. No, ya te mandaron. ¿Ya te mandaron acá? ¿Vieron? Una habitación 4x4. Acá. Pasa el número que después lo puedo. Mi número, sí, anoten todos. Anoten porque estoy más incomunicado que la mierda. 577-9576. 577-9576. 577-9576.
y Mohamed, el dios de la cárcel. Tome, 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 le dejo una radio también. Uy. A la afuera compro una. Ey, ¿y tu coso que tenés llave? ¿Tu celda? ¿Tu pabellón? No sé, ¿qué dijiste que tenías una llave vos? Ah, no, para abrir esto. Ah, pensé que te habían dado una casa acá adentro. No. Ahí está, me hicieron acordar de Cheto, gente, no, bien, gracias. Hay una habitación. Che, ¿y hay mucha gente? ¿Hay muchos presos? ¿Tipo de, con perpetua? Había toda una pandilla con perpetua. Sí, yo la vi, yo caí el mismo día que ellos. Sí, pero esos duermen más que la mierda, no vienen nunca. Está re solo, moja acá. ¿Afirmes? Vamos a tener que entretenerlo un poco con la radio, ¿eh? Vamos a cantarle canciones. me meto en la radio. Canciones de cuna. No. Sonó re fuerte, amigo. Estoy bien. Me hice mierda. Che, pero ¿por qué hablas como hindú si ya no tenés la cara tapada? No podés explotar, no sos hindú, sos un falso. Pero igualmente es. ¿Cómo quieres que hable? Está buena. Che, muy buena la cárcel, loco. ¿O sale a hacerse un carcelario McLean? Y así me hace compañía. Cae la tarde y yo pateo hacia la villa con mi gente, con mi pibe. Que olor a matar, no aguantamos. No, amigo, ¿qué onda? Es gigante esto, nos recapamos de la cárcel. No, no, vamos a morir acá, ¿no? No creo, a ver, yo me fijo. ¡Ah! Tranquilo, facha, bajá. No, amigo, no sabía que era tan gigante esto, boludo, ¿qué carajo? Te ayudo. La resube. Oh. Uy, se fue para el otro lado, el pelado hijo de puta. Ay, tengo fiaca. Como siempre. Amigo, me hago otro personaje de Cheto, boludo. Está muy bueno esto. No, mira que Paquito está robando una moto. Tenés que cumplir tu condena porque si no vas a reaparecer acá. ¿Cuánto te... ¿Moja? Ni idea. ¿Cómo entraron esto acá, loco? ¿Están presos también? No, la puerta está abierta, ¿eh? ¿Están presos? ¿Están presos? Conteste si están presos. No, que no estén presos, que estoy libre. Mira cómo. Vamos. Me fui con el porteño. Al pelado. Che, igual. Tenés que esperar igual, boludo. Porque vas a desaparecer y aparecer acá. Vamos a esperar un cachito. ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto te dieron? 12 minutos me habían dado. Ahí está. Mira, ahí está, ya reaparecí. Listo. Cae la tarde. Che, o sea que tú, ¿no? Entramos a prisión por recibir un tiro en la cabeza nomás. Sí, bueno, por eso entramos a prisión. Bájate que así no se vaya la nafta porque tengo un poquito. Super lógico. Claro, sí, claro. Entramos en prisión, ¿por qué? Porque nos dieron un tiro en la cabeza. Ah, con razón me dolía la cabeza cuando me levanté. ¿Qué pasó? Hijo de puta, ¿me puedes cargar y vamos? Sí, a mí nadie me carga. ¿Esperando él? No, yo ya estoy. Bueno, cargame vos entonces. Calvin Klein. Vamos a la granja norte. En camino. Vamos a la granja, guacho, vamos a ver a las vacas.
Fotos de talones, por favor. Chapa reculia. ¿Qué reunión, gente? No, la reunión. Ahí está, ahora sí.